Bienvenidos a Sin Conservantes, el programa de Ciencia y Ambiente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Mar del Plata. En el programa de hoy vamos a conocer la historia de un cetáceo con final feliz que sucedió aquí este verano en la ciudad de Mar del Plata. Cerraremos el programa yendo a escuchar a una de nuestras docentes investigadoras a nuestro estudio. Pero antes, salimos a la calle a preguntar, ¿la orca es una ballena o un delfín? Es una ballena. Una ballena. ¿La orca es una ballena o un delfín? Es una ballena. Es un cetáceo. ¿La orca es una ballena o un delfín? Es un cetáceo. Ni idea. No sé. Una ballena. ¿Un delfín? No, una ballena. Una ballena. ¿La orca es una ballena o un delfín? Un delfín. Para conocer la respuesta, consultamos al doctor Ricardo Bastida, especialista en mamíferos marinos y profesor emérito de la Universidad de Mar del Plata. Esto fue lo que contestó. Bueno, sin ninguna duda la orca es un delfín, pero un delfín muy característico, porque es el más grande de todas las especies de delfines que se conocen. Está en todas partes de nuestro planeta, tanto en aguas frías como de Antártida, aguas frías árticas y aguas cálidas de las zonas ecuatoriales. Mucha gente duda si la orca es una ballena o es un delfín. Y esto se origina en que en los países de habla inglesa a las orcas se las designa como killer whales, quiere decir la traducción ballena asesina o asesina de ballenas. ¿Y de dónde se remonta este nombre vulgar en el habla inglesa? Se remonta a la época ballenera porque los balleneros del siglo XVIII y XIX ya sabían que una vez que cazaban una ballena, muchas veces venían grupos de orcas que atacaban y devoraban su lengua como un plato exquisito y no aprovechaban el resto del cuerpo. Incluso hay anécdotas, pero fueron confirmadas realmente, de ejemplares de orcas que colaboraban con los buques balleneros. Las orcas los orientaban hacia la zona donde se encontraban ballenas. En esas ocasiones, la orca colaboraba en arrastrar a la ballena tomándola con sus dientes. Precisamente los dientes es una de las características que la diferencian claramente de las ballenas. La ballena también es un cetáceo, es el gran grupo que incluye a ballenas, marsopas y delfines, pero las ballenas carecen de dientes. En su reemplazo poseen barbas que le permiten filtrar el agua y así capturar su alimento, que fundamentalmente es el plancton, es decir, pequeños organismos que están suspendidos en el agua, o incluso esas barbas le permiten capturar cardúmenes de pequeñas especies de peces. Los delfines, en cambio, todos ellos tienen dientes, en distinto número, en distinto tamaño. En el caso de la orca tienen de alrededor de 14 pares de dientes muy fuertes y poderosos, con los cuales suelen atacar otros mamíferos marinos, como son los lobos marinos, los elefantes marinos, que típicamente se puede observar en la península de Valdés. No es extraño que en las costas del mundo se produzcan varamientos de cetáceos. Las costas de la República Argentina no están exentas de este fenómeno. Hoy les vamos a contar la historia de Aymará, una falsa orca que quedó varada en estas costas. Al caer la tarde del 10 de octubre de 1946, Mar del Plata vive un espectáculo inusual. Lo que de lejos parecen ser sombras en la arena, al acercar la vista se transforman en el mayor varamiento de falsas orcas que se tenga memoria.
Indudablemente, este varamiento tan importante en las costas de Mar del Plata creó toda una serie de dudas en los ciudadanos. Primeramente, preguntarse por qué se habían varado y qué se podía hacer. Desgraciadamente, en esas épocas no había formación ni organismos capaces de rehabilitar animales o asistirlos. Como muchos, se acercaron muchas personas, trataron de desvararlos, pero veían que muchos ejemplares, aunque podían ingresarlos al mar, volvían nuevamente a tierra. Y esto se debía fundamentalmente a que tanto las falsas orcas como las orcas son animales sociales que desarrollan en forma cooperativa un montón de actividades, tanto buenas como actividades que los puede llevar a la muerte, como es el varamiento. Pero la historia no terminó ahí. Un llamado alerta sobre un cetáceo varado en la zona norte de la ciudad. Una falsa orca que fue encontrada por un grupo de turistas en una de las playas del norte de Mar del Plata rápidamente llevó hasta el lugar un equipo del Centro de Rehabilitación de Fauna Marina. Y ahí es donde nos encontramos justamente con un ejemplar de falsa orca, un ejemplar juvenil, rodeado de público, turistas, que desde hacía ya un par de horas que estaban intentando introducir el animal al mar y este volvía a salir hacia la costa. Con urgencia es trasladado al centro de rehabilitación. En estos casos las primeras horas son determinantes. Porque es realmente cuando el animal tiene serio riesgo de ahogarse y lo que vamos a hacer en primera medida es anexarle al ejemplar un arnés que le permite flotar fácilmente y poder de esta manera manejar al animal. Nosotros generalmente utilizamos una piscina accesoria donde vamos a utilizar un nivel bajo de agua justamente para poder estar dentro de la piscina acompañando al animal sin ningún problema. Luego de pasar la primera noche en esta pileta, consideramos que era importante poder trasladar el animal a una pileta con mayor espacio y mayor profundidad. En el traslado, junto con el trabajo de los veterinarios, pudimos colectar muestras, el animal se lo pudo medir, pudimos pesarlo y también se lo hidrató. Tras la rigurosidad clínica de los veterinarios, logran trasladar al animal a un espacio más cómodo y de mayor profundidad. Finalmente, deciden bautizarlo bajo el nombre de Aymara. Una vez ubicada Aymara en la nueva pileta, se viven momentos angustiantes, ya que existe la posibilidad de que ella no logre nadar y movilizarse en la pileta por sus propios medios. Por suerte, esto no fue así, ella se adaptó inmediatamente a esta pileta, pudo nadar, desplazarse. Y se comienza con los chequeos y las revisaciones de rutina, que son inspecciones oculares y clínicas en general del animal. Y se procede también a la toma de las primeras muestras, básicamente análisis de sangre y análisis de contenido gástrico. Se constata la presencia de un proceso infeccioso, que en principio no podíamos determinar bien su ubicación, pero que requería la atención inmediata y el tratamiento inmediato con antibióticos. Necesitamos lograr la colaboración del animal para poder realizar las curaciones diarias y la extracción periódica de sangre que necesitamos para poder saber cuál es su estado de salud. Así es que se comienza el tratamiento con antibióticos de amplio espectro, en principio inyectándolos una vez en el día, hasta que logramos en los días posteriores que el animal se interesara por la comida y ya pudiéramos pasar a un tratamiento vía oral.
Para esto se utilizaron las técnicas de entrenamiento que se utilizan con los delfines en nuestro parque y así logramos, en primer lugar, conseguir que Aymara se alimentara en una posición, luego que nos permitiera tocar su cuerpo, y así se logró poder curarla, extraer sangre y materia fecal, todo esto en forma voluntaria y sin la necesidad de bajar la pileta, reduciendo de este modo el nivel de estrés del animal. Rehabilitar un animal significa que hay que tener un conocimiento profundo, tanto biológico como de medicina veterinaria, para lograr la rehabilitación del animal. Pero una pregunta clave es qué se hace con un animal una vez que está rehabilitado. Bueno, la actitud a tomar en estas circunstancias depende mucho de la secuela que haya podido dejar en el animal el accidente que pudo tener o la enfermedad que pudo tener. De acuerdo a las características de ese tipo, se decide si se puede liberar o no al ejemplar. Afortunadamente, el animal evolucionó bien, respondió a los tratamientos antibióticos y los parámetros sanguíneos volvieron a la normalidad. Se constató la mejoría también de las heridas y la ganancia de peso, que era un valor muy importante a tener en cuenta. Y luego de 2 meses ya se encontraba clínicamente normal y comenzamos a planificar la logística para su liberación. Ayudar exige un poco más que buenas intenciones. Para devolver a Aymara a su medio natural, hay que pensar bien de qué manera. El asunto es complejo. Si algo sale mal, es probable que su vida corra peligro. Por suerte, los rescatistas cuentan con la colaboración de la Prefectura Naval Argentina. Deben alejarse 10 millas mar adentro para poder liberarla en donde tendrá mayor oportunidad de sobrevivir. Aymara está en perfectas condiciones. Ha ganado un peso ideal y solo queda dar el último paso. Los varamientos de esta familia, de esta especie, son muy comunes y junto con el delfín piloto son las dos especies que más varamientos masivos tienen. Y en cuanto a las causas de varamientos, existen varias hipótesis. La mayoría de ellas tiene relación con la pérdida de la capacidad de ubicación del animal. En algunos casos, y la más conocida, tiene que ver con el cambio en el eje de rotación de la Tierra y ondas electromagnéticas que lo que hacen es alterar el sentido de la ubicación del animal. En otros casos puede estar relacionado con enfermedades, como ciertos parásitos que tienen efectos subletales, lo que significa que no los mata, sino que los altera y les cambia el comportamiento. Y en el caso de que afecte oído, que es parte del sentido de la ubicación del animal, o la parte respiratoria, estos animales terminan varando. Otra hipótesis de varamientos que tiene más que ver con factores externos al animal, tiene que ver con la topografía de la zona donde varan, donde se dice que estos varamientos se producen más en zonas someras o en zonas donde las amplitudes de marea son muy extremas, por ejemplo, los casos del Estrecho de Magallanes.
Después de tomar las precauciones necesarias, comienzan las operaciones para devolverla al mar desde el barco. El momento es crítico y los buzos deben moverse con rapidez y coordinación para evitar que el animal no quede enganchado en su camilla de transporte. Luego de algún momento de tensión, finalmente Aymara comienza su camino en busca de una nueva oportunidad. Cecilia Mendivé es doctora en química de nuestra facultad y un amante de la música. Nos va a cantar Al Jardín de la República. Bueno, Cecilia, bienvenida a Factoría de Sonido, acá al estudio de grabación. Bueno, gracias. Gracias por invitarme. No, no, cómo no. Bueno, contanos un poco cuál es tu actividad en el departamento de química, ¿no? De la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Mar del Plata. Bueno, yo soy docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales para las carreras de química, bioquímica, biología, claro, y física. Bien. Y también soy investigadora y soy investigadora de CONICET y me dedico a desarrollar materiales fotocatalíticos que tienen elementos de la fotónica. Son materiales que se activan con la luz. Se incide la luz sobre ellos y funcionan como un catalizador. ¿Viste un ópalo? Sí. Las piedras preciosas, sí, sí. Los ópalos naturales, que son caras, digamos. Sí. ¿Viste que vos las movés así y te van mostrando un juego de colores? Eso depende del ángulo con que la mires. Es azul, verde, hermosas, ¿no? Bueno, eso no es porque tengan distintos colorantes. Eso es porque la estructura del ópalo es tal que interaccionan con la luz para que pase eso. En realidad el ópalo es un pedazo de arena. Bien. Es arena estructurada. Entonces imagínate, si vos haces que tu fotocatalizador esté estructurado como un cristal fotónico, cuando reciba la luz se va a transportar lentamente dentro de él y va a aumentar la capacidad de absorberla. Con eso lográs que el fotocatalizador funcione mejor. Mirá vos. ¿Y cómo está tu vida química? ¿Cómo entra la música, no? Bueno, la música fue algo que siempre me gustó, digamos. Uh-huh. Yo estudié en conservatorio cuando era chica, un par de años, y luego seguí conectada con la música siempre, digamos, con amigos, bandas, banda de garage, algunas bandas más formales durante mis tiempos claro, cuando viví en Alemania. También tenía algunas bandas pseudo formales antes de viajar, tocábamos por los bares y por ahí, y siempre estuve conectada, siempre me gustó, me encanta cantar, me encanta bailar, la bueno, música en todo sentido. Bueno. Te voy a dejar con los músicos, así disfrutas un rato cantando, ¿querés? Gracias, bueno, gracias, bueno, un placer, ¿eh? Propio de allí, cada
Esto ha sido todo por hoy en Sin Conservantes, el programa de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Los esperamos en la próxima emisión con más ciencia y ambiente. Gracias.